Yo soy un llanero, un criollo patirrajao, de soga, toro y pasaje, de los que al rayar el día me encomiendo al Padre Eterno y a la Virgen de Manare, porque son mi protección y les pido que me ampare. Según lo narra la historia, que esta imagen la trajeron cuando fue el peregrinaje. La estuvieron en Betoya, los jesuitas la llamaban la patrona del buen viaje. Donde quiera que llegaban, llevaban bellos mensajes. De allá les tocó sacarla por culpa de los guajivos para el caserío de Manare. La acentuaron por un tiempo y allá le dieron el nombre como Virgen de Manare, pero no eran muy frecuentes por ser difícil el viaje. Estuvo allá varios años, hasta que un día un sacerdote con una mente intachable la llevó a patear y coro, y la declaró aquel día patrona del Casanare, haciendo muchos milagros por el llano y la ciudad. Entonces para acá, toditos los 6 de enero son sus fiestas patronales. Y llegan de muchas partes turistas que la invocaron o algún milagro pagarle. En especial las mujeres, las reinas de los hogares. Algunas con el dolor del puñal de la traición o algo otras necesidades. Y una madre adolorida, en lugar de maldecir, se inclina es para rezarle a esa imagen milagrosa para que las cosas cambien. Ella es la guía espiritual del criollito sabanero y de muchos visitantes, y hoy todos la veneramos, con arpa, cuatro y maraca llegamos para cantarle y decirle en mi canción del llano y la Santa Madre. Hoy te hago una petición, que interceda ante el Creador y le pida algo muy grande, que todos los colombianos anhelamos ya la paz, no más guerra, no más sangre, y así mi patria querida sea más linda y más grande.